Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Paula y hoy día quiero compartir con ustedes algunas cosas y algunas razones que nosotros utilizamos para no salir de la enfermedad y sobre todo quiero compartir con ustedes algunas soluciones a estos problemas. Espero que les guste. Bueno, empecemos. ¿Cuáles son algunas de las excusas que nosotros nos ponemos o que otras personas nos ponen para no salir adelante? La primera de esas es: el médico me dijo que esta enfermedad iba a ser para toda la vida. Esta es una excusa que he escuchado muchísimas veces y que personalmente me pasó. Y la verdad es que es una excusa que puede llegar a tener mucho poder sobre nosotros si la dejamos. Aquí hay algo muy importante y es que hay diferentes escuelas de medicina. La medicina tradicional no es igual a la medicina no convencional o a la medicina alternativa. Y si bien la medicina tradicional nos puede decir, no, esta es una enfermedad autoinmune, esta es una enfermedad con la cual vas a tener que vivir el resto de tu vida, esto no quiere decir que esa sea la verdad. Así que bueno, esa es la primera excusa y la verdad es que está muy lejos de la realidad. Acá hay algo muy importante y es que si ustedes le dan el poder a esta opinión o a esta tercera persona sobre su salud o sobre su bienestar, están perdidos. La verdad es que el día en el que yo decidí que esa verdad no aplicaba en mi vida, primero me quité un peso gigante de encima y segundo empecé a buscar otras soluciones, otras personas, otros estilos de medicina que me podrían ayudar. Y creo que eso cambió realmente mi perspectiva sobre la salud. La segunda excusa que nosotros utilizamos para no sanar es: no sé por qué estoy enfermo. Muchas personas dicen, no, es que me dio gripe, pero no sé por qué, estuve en mi casa. O por ejemplo, ay, no sé por qué se me cae tanto el pelo, la verdad es que utilizo un shampoo excelente. Y la raíz del problema no está en las cosas externas, sino en todas las cosas internas, en nuestras emociones, en la alimentación que seguimos y en los hábitos que nosotros tenemos. Entonces, cuando ustedes piensen como que, ay, no sé por qué estoy enfermo, más bien piensen qué es lo que estoy, cómo estoy alimentando mi cuerpo para sanar. ¿Sí ven? Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuáles son las cosas con las que estoy nutriendo mi cuerpo? ¿Cuáles son los hábitos que estoy siguiendo en el día a día para sentirme bien, para estar saludable, para poder ver un cambio real? Entonces, la próxima vez que piensen en no sé por qué estoy enfermo, acuérdense, ¿qué estoy comiendo? Y preguntarnos realmente si es que estos alimentos están beneficiando a nuestro cuerpo o no. La tercera excusa por la cual no nos permitimos sanar es que he vivido con esto toda mi vida. Es que ya estoy acostumbrada a esta enfermedad. Y les quiero decir algo y es que su cuerpo no fue diseñado para vivir enfermo. De hecho, su cuerpo es su arma más poderosa contra la enfermedad. Entonces, acá tenemos que distinguir totalmente de estoy acostumbrado a es normal que esté enfermo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y el momento en el que nosotros llegamos a esta realización, también nos permitimos ver una perspectiva diferente, ver que nuestro cuerpo es una fuente de salud y no una fuente de enfermedad. Es tomar el control y muchas veces dejar que nuestro cuerpo nos guíe en este proceso. Hay algo que una terapeuta nutricional dice muchas veces y que a mí me gusta y es que nosotros creemos tener la razón, pero nuestro cuerpo nos lleva millones de años de evolución. Y es Él el que nos está permitiendo estar sanos, vivir una vida plena, si es que le dejamos, si es que nosotros le damos las condiciones óptimas para poder sanar. Finalmente, y la cuarta excusa que tenemos para no sanar es que no tengo tiempo para mi salud. Y la verdad es que esta es una pregunta un poquito complicada, pero a la vez muy sencilla, y no es un tema de no tengo tiempo para dedicarla a mi salud, sino es más bien cómo me doy el tiempo para ocuparme de mi salud. Miren, es muy fácil. Ustedes y yo tenemos el mismo tiempo en el día, las mismas horas. Tenemos ocupaciones, tenemos que trabajar, tenemos que ocuparnos de nuestra familia,
tenemos que salir a divertirnos, estar, bueno, tenemos mil cosas. El tema es que ustedes realmente encuentren a su salud como una prioridad en su día. Por ejemplo, nosotros le dedicamos a nuestra alimentación 3 o hasta a veces 4 o 5 momentos en el día para alimentarnos, ¿no es cierto? Porque nos da hambre. Nosotros dedicamos 8 o 7 horas al día para dormir porque nuestro cuerpo necesita descansar. Entonces, el momento en el que nosotros le damos una prioridad o un carácter de necesidad a encontrar soluciones, a invertir nuestro tiempo en sanar, nuestra agenda va a cambiar, o sea, y en esto sí quiero ser súper transparente con ustedes, es que ustedes no toman la decisión de hacerse tiempo en su semana o en su día a día para tomarse media hora al día, 40 minutos al día para investigar, para tal vez reunirse con un médico, para irse al doctor a hacerse exámenes, no se van a sanar, es así de simple. Y les invito el día de hoy a que en serio consideren su agenda, yo sé que tienen una agenda muy, muy ocupada, así como yo. Y más bien les invito a que vean cuáles son las cosas que tienen en su agenda y a que quiten de su agenda las cosas que no son una prioridad para ustedes, para poder integrar este tipo de cosas que espero que sí sean una prioridad. Acuérdense que si estamos enfermos no podemos hacer muchísimas cosas. Si es que realmente estamos enfermos no podemos dormir bien, no podemos pasar bien el día, no podemos concentrarnos, si es que este tipo de enfermedad incluye algún tipo de dolor, nos vamos a limitar. Y qué bonito poder en serio invertir en nosotros para poder tener una experiencia de vida mejor y sin tantos pesos. O sea, en serio les invito a que no se carguen, sino más bien a que liberen las cosas que no importan y que las cosas que sí importen las prioricen. Así que sí, eso es todo lo que quería compartir con ustedes del día de hoy. Espero que tomen estos consejitos y los vayan aplicando porque sé que van a hacer un cambio positivo en su vida. Es fundamental que la forma en la que nosotros nos hablamos a nosotros mismos sea una forma amorosa, compasiva y sobre todo que tengamos claro qué es lo que queremos hacer y dónde estamos parados. Acuérdense, todas las cosas que ustedes se dicen, todos los pensamientos se vuelven realidad. Entonces, si es que quieren estar sanos, empecemos por decirnos a nosotros mismos, estoy sana, estoy sano y voy a salir adelante. Así que tengan un excelente día y estamos hablando pronto. ¡Chao!